Buenos días, muy buenos días, hermanos y hermanas en, en la fe de nuestro Señor Jesucristo, amigos y de amigas que nos ven a través de la señal de Canal 38. Muy buen fin, muy buen principio de semana, lunes. Les deseamos que tenga una hermosa semana, que el Señor le bendiga, que logre todo lo que quiera lograr esta semana, que tenga bendiciones. Nos da mucho gusto saludarlos otra vez. Mi nombre es Atalo Méndez, pastor de la Congregación Bautista Hispana de Isleta, allá en el corazón de Isleta, y estamos ministrando al Señor. Lo invitamos que nos venga a visitar algún día en nuestra iglesia. Le prometemos que va a pasar un hermoso tiempo en alabanza, en enseñanza, en aprendizaje, en la palabra de Dios. Nos da gusto que haya sintonizado esta mañana con nosotros y ahí donde usted esté, en su hogar, en su negocio, en el hospital, donde quiera que esté. Esperamos que esta hora sea de bendición para usted. Voy a hablar al pueblo de Dios acerca de un tema muy importante, muy importante. Más adelante vamos a introducir el tema y desglosarlo, hablarlo, meditar en él, qué dice la palabra de ese tema. Y le prometo que va a pasar una hermosa mañana, una hermosa hora con nosotros. Hermanos que nos ven, saludos a los hermanos de las cruces, de Ciudad Juárez, a toda la comunidad cristiana de esta área que nos sintoniza, que el Señor les bendiga y que tengan un hermoso día. Me acompaña nuevamente mi esposa inseparable, la hermana Gloria Williams Méndez, está con nosotros esta mañana y ella les va a dar un saludo y nos va a introducir otra vez, nos va a presentar estas Biblias que estamos uh, promoviendo, hermanos. Ella va a hablar un poco más. Hermana Gloria, ¿cómo está esta mañana? Bien, hermano muchos muy buenos días a todos los que se están viendo desde su casa y como dice mi esposo gracias por sintonizar este tu, su canal 38 que en el área del Paso eh, las Cruces y hasta Juárez va y nos da muchísimo gusto estar aquí con ustedes en esta mañana les mandamos un saludo muy cariñoso esperando que el señor le hable mediante su siervo aquí en este canal 38. Y en esta mañana también quería yo uh, introducirles a la Biblia que estamos promoviendo. De la Casa Bautista ha sacado a luz esta nueva Biblia este año 2015. Es la Reina Valera actualizada 2015. Y lo que tiene de especial ya esta Biblia es que ya no habla de vosotros. Muchas en algunos países sí hablan todavía así, pero en México, uh, donde yo crecí, hablan de ustedes, no hablan de vosotros vayáis, sino que ustedes vayan. Y este me parece que es mucho, es un uh, más moderno el español, más fácil de comprender para personas que no tienen tan buen español así como yo. Y este, pero es la palabra de Dios traducido de los idiomas originales. Y este, aquí el canal. Uh, 38 les está poniendo a su disposición por un donativo de 30 dólares o más, ¿verdad, Talo? Están estas Biblias de piel italiana, eh, papel uh, Biblia, tiene, este tiene canto plateado, esos tienen la, la Biblia negra y la blanca, tienen canto dorado, también hay en, en moradito, en lila y en rojo, colores muy muy modernos, ¿verdad? Y se me pasó decirles que este la Biblia de lujo que le dicen tiene su sección de mapas, que no tiene la económica, tiene su sección de mapas y tiene páginas de presentación, que dice a quién se ha presentado es presentada la Biblia y luego acontecimientos importantes que podemos poner ahí, bodas y cosas así. Así que esta Biblia la está proporcionando aquí el canal 38 y por 30 dólares o más, usted se puede llevar una de estas Biblias. Ahora, la Biblia económica. Tenemos una también económica de la Casa Bautista, es el 2015 también, es el mismo papel de Biblia, no trae mapas, no trae pa páginas de presentación, claro, porque esta es mucho más económica. Esta por 10 dólares, que usted dé un donativo de 10 dólares, le harán llegar esta Biblia más bien tiene que venir por ella porque no podemos uh, mandarlos por los costos de envío. Con el mismo español con el, ese igualito el, el texto, el, el, el texto es, es, igual. es igual, el español moderno está a disposición por, por 10 dólares nada más usted se lleva una bonita Biblia la puede usted tener o la puede regalar a alguien, a alguien que le está testificando y usted eh, será una bendición para esa persona. Una cosa quería yo aclarar, había alguien que me dijo que, pues, que no le gusta porque tiene la letra no tiene la letra roja, pero quiero que sepan que eso ha sido una como controversia porque algunas personas dicen, ah, pues yo nomás leo la letra roja porque esa es la palabra de Jesús. Pues la palabra de la Biblia es toda la palabra de Dios, verdad, Talo? Entonces uh, no importa que no tenga letra roja. Para mí es mejor que no tenga letra roja porque así es toda la Biblia es la palabra de Dios. Todo así el, que el... Desde el Antiguo Testamento hasta Apocalipsis, desde Génesis hasta Apocalipsis, es la palabra de Dios, no nada más las letras rojas. Sí, las letras rojas es lo que Cristo dijo, pero también las otras partes que no están en letra roja, que es letra negra, que lo dijo Pablo, lo dijo Pedro, lo dijo Juan, eran inspirados por Dios, ajá, también es ajá. palabra de Dios, así es que ajá. no importa si no tiene palabras en rojo. Es la palabra de Dios, toda la Biblia es la palabra de Dios. Y esta es, como dijo mi esposa, piel italiana, 30 dólares o más, viene en cinco colores, rojo, rojo. blanco, negro, lila y esa de dos colores. Dos colores. La económica viene en negro. Y por un donativo de 10 dólares o más, usted se lleva una de estas, por un donativo de 30 dólares o más se lleva una de piel, hermosas Biblias, una presentación muy linda. Déjeme decirles una cosa más acerca de esto. Si usted le está hablando a alguien del Evangelio, de la palabra de Dios, de la Biblia, y quiere que esa persona lea la Biblia, esa es la buena oportunidad de adquirir una Biblia por 10 dólares o más, y entonces usted le pone la palabra de Dios. Los medios de salvación a alguien a quien usted le está hablando. Puede ser un vecino, puede ser un familiar, puede ser un amigo, puede ser un compañero de trabajo. Usted le está hablando a alguien y le quiere obsequiar una Biblia, 10 dólares. 10 dólares no es nada, 10 dólares nos los comemos en una hamburguesa y unas papas fritas y una soda que puras calorías vacías que no sirve de nada. Entonces, haga un esfuerzo ayúne esa mañana, no sé cómo es hamburguesa, y compre una Biblia y póngale la palabra de Dios a alguien en las manos. No nada más está evangelizando, que es responsabilidad de cristianos, también está haciendo bendición al Canal 38. ¿Por qué? Porque al adquirir una Biblia de estas por un donativo de 10 dólares o más, 5 dólares cubren el costo de la Biblia, van a Casa Bautista. Los otros 5 dólares quedan para la estación. Recuerden que esta estación es una organización no lucrativa que opera con los donativos de ustedes, hermanos. Y esta es una buena oportunidad de hacer tres cosas. Poner la palabra de Dios en las manos de alguien, ser bendición para Canal 38, que ya es bendición para usted y para muchísima Amén. gente, Amén. y ser bendición para Casa Bautista. Si este ministerio de Canal 38 le está dando bendición a usted en casa, es justo que usted mande su donativo y a cambio llévese una Biblia. Y esa Biblia la tiene ahí cuando tenga oportunidad. pode obsequiar essa Bíblia, ou para você mesmo e para que ela leia. Así es que, hermana, gracias por venir a ayudarnos a promover estas Biblias. Saludos a los hermanos de Casa Bautista de Publicaciones. Sí, sí. Especialmente saludos a nuestro hermano Eleazar Peña, que fue el que nos dio las Biblias ahorita. Y este saludos a los hermanos de nuestra iglesia. Saludos a todos los que nos ven. Especialmente quiero mandar un saludito a mi hermana Rebeca Ruiz, que yo sé que nos está viendo, estaba malita y no pudo asistir a una celebración que tuvimos el viernes en nuestra iglesia. Pero le mando un saludo cariñoso y un abrazo, hermana, como la, la queremos y la amamos mucho. Bueno, vamos hacer un corte y cuando vengamos del corte, hermanos, vamos a meternos a la palabra de Dios. Le prometo que lo que va a oír esta mañana va a ser de bendición. ¿Por qué? Porque sale de la palabra de Dios. Yo nomás soy el canal, yo voy a ser así. Yo, yo soy el mensajero. Este es el mensaje. La Biblia es el mensaje. Regresamos en un momento. Dios le bendiga. Gracias por estar con nosotros. Estamos de regreso. Estamos de regreso. Y ahora sí, hermanos. Como dicen, lo prometido es deuda. Quiero entregarles mensaje de la palabra de Dios. Pueblo de Dios, con todo respeto y cariño y humildad, me dirijo a ustedes para entregarles el mensaje que sale de la palabra de Dios. El apóstol Pablo, un hombre muy educado, escribió gran parte del Nuevo Testamento. Y es fascinante ver que el apóstol Pablo hizo una cosa muy interesante. Todos los escritos del apóstol Pablo básicamente se pueden dividir en dos secciones. Si la carta de Fulana tiene diez capítulos, cinco y cinco. La carta de Efesios, de la que voy a estar hablando, tiene seis capítulos, tres y tres. ¿Por qué la división? Generalmente es un común denominador de los escritos del apóstol Pablo. Que la primera parte de su escrito, por ejemplo la carta a los romanos o la carta a los efesios o la carta a los colosenses, la primera parte de la carta son enseñanzas teológicas, doctrinales, enseñanzas bíblicas, conceptos espirituales. La primera parte. La segunda parte es cómo practicar, cómo vivir las enseñanzas de la primera parte. La primera parte es la enseñanza. La segunda parte es, practiquen. Les aconsejo que practiquen. Así y así y así se hace. Entonces, la primera parte es enseñanzas espirituales. La segunda parte del escrito es, practiquen esas enseñanzas espirituales. Por ejemplo, en la carta a los Efesios, la primera parte, los primeros tres capítulos, nos habla de las bendiciones que tenemos, de nuestra posición en Cristo, de, de muchos conceptos espirituales. Pero cuando entramos a la segunda parte, en capítulo 4, empieza a hablar de cosas prácticas. Allá fue, estamos sentados en lugares celestiales y recibimos las arras del Espíritu, que es el Espíritu Santo, conceptos espirituales, del 1, 2 y 3. Cuando llegamos al capítulo 4, 5 y 6, en capítulo 4 empieza a decir: anden, caminen, vivan como es digno del llamado, o sea, de ser cristianos, anden dignamente. De acuerdo a su fe cristiana, como hijos de Dios, y empieza a dar específicamente. ¡Ay, cómo se anda con humildad! Y eh, aprendimos ayer en nuestra iglesia una cosa interesantísima. La palabra humildad ni siquiera existía en el griego ni en el latín, porque eran culturas que no conocían la humildad, eran culturas orgullosas que para ellos sobresalir por encima de cualquier cosa o bajo cualquier medio se valía. No, no había lugar para la honestidad, para la humildad, para la mansedumbre. Es muy posible que aún el apóstol Pablo tuvo que acuñar la palabra humildad para incluirla en el griego, porque no, la cultura griega, grecorromana, no conocía la humildad, era una sociedad pecadora, pecaminosa, orgullosa, autosuficiente. Pensaban que no necesitaban a Dios ni nada relacionado con el Dios que, que, el cual predica amor, humildad, mansedumbre, paciencia. Entonces, Pablo nos dice: estos son los conceptos bíblicos, estos son los consejos, así se practican. Vivan, como En humildad, en mansedumbre, en paciencia, soportándose los unos a los otros. Esposos, así traten a sus esposas. Esposas, así traten a sus hijos. Hijos, así traten a sus padres. Padres, así traten a sus hijos. Hermanos, trátense así entre ustedes. Traten así a la O sea, consejos prácticos. Cuando llega al capítulo 5 de Efesios, el apóstol hace un llamado al pueblo de Dios a ser llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Fácil. Porque solamente cuando los creyentes están llenos del Espíritu Santo es cuando tienen verdadero poder espiritual. No hay poder, hermano o hermana, espiritual si usted no está lleno o llena del Espíritu Santo. ¿Ok? Todos los que hemos creído en Cristo tenemos al Espíritu Santo. Lo recibimos en el momento de la conversión. Pero no todos nos dejamos llenar del Espíritu Santo. Para estar lleno del Espíritu Santo, uno tiene que dejar que el Espíritu Santo controle nuestra vida. Si usted no está dejando que el Espíritu Santo controle su vida, usted no está siendo lleno del Espíritu Santo. En capítulo 5, versículo 18, segunda parte del versículo 18, el apóstol Pablo le dice al pueblo. Sean llenos del Espíritu Santo. Sean llenos del Espíritu Santo. Ahora, cuando usted lee de, alguna de algún personaje en la Biblia que dice que estaba lleno del Espíritu Santo, usted se va a dar cuenta que alrededor de ese personaje hay mucho poder. Esteban, Pedro, Pablo, Juan, todos los apóstoles, Daniel, Ezequiel, José. Todos los profetas, hombres llenos del Espíritu Santo, ¿qué pasó? Tuvieron vidas poderosas para el Señor. Por eso se mencionan muy pocos, porque muy, muy pocos pagan el precio. Se necesita morir yo y dejar que el Espíritu viva en mí. Por eso decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y ahora lo que vivo de aquí para adelante es para la gloria del Señor. Ya no importo yo. Incluso decía, no estimo preciosa mi vida. mi vida. Entonces, el apóstol dice, sean llenos. Y un, no es una opción, no es una sugerencia, es un mandato. El verbo está conjugado en modo imperativo. Quiere decir que es un mandato. Tienen que ser llenos del Espíritu Santo. Por eso el Señor les dijo a los apóstoles: No se vayan de Jerusalén, quédense ahí en Jerusalén hasta que hayan recibido el Espíritu Santo. Y entonces van a recibir poder y van a ser testigos por todo el mundo. Sin el Espíritu Santo, ¿qué pasó? Pedro se fue a esconder, negó a Cristo tres veces. Los otros apóstoles estaban por allí escondidos. El único que estaba a los pies de la cruz era Juan. ¿Y saben por qué estaba Juan ahí? Porque Juan amaba con toditito su corazón al Señor. Cuando usted ama a alguien con toditito el corazón, no tiene miedo. Dice la Biblia que el amor echa fuera el temor. Era tanto el amor de Juan por el Señor que no tuvo temor como Pedro y los demás apóstoles. Pedro, tú eres de ellos. No, yo no lo conozco. La segunda vez, usted andaba con. Él? No, yo no lo conozco. La tercera vez, usted andaba. No, yo no lo conozco. Y cantó el gallo. Pero después de que recibieron al Espíritu Santo y fueron llenos del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, esos apóstoles cobardes se volvieron unos verdaderos, valientes guerreros para Cristo. Los metieron a la cárcel y les amenazaron que ya no predicaran. ¿Qué hicieron? Cuando salieron de la cárcel, golpeados y vetuperados y humillados, se fueron a la casa de Juan Marcos, de la mamá de Juan Marcos, ahí estaba la iglesia reunida a orar. ¿Y qué dijeron? Señor, pues danos un boleto de barco para irnos de aquí, para que ya no nos golpeen y nos metan a la cárcel. No, dijeron, danos fuerzas para ir y continuar haciendo lo que hicimos, aunque nos metan otra vez a la cárcel. ¿De dónde salió el valor? ¿De dónde salió la audacia? De la llenura del Espíritu Santo. Y la iglesia, dice el apóstol Pablo, que tiene que ser llena del Espíritu Santo. Por eso vemos iglesias vacías, por eso vemos ministerios que se acaban que fracasan. ¿Por qué? Porque no están dejando que el Espíritu Santo llene esas almas, esos miembros, esos pastores. Ahora déjenme hablarles un poquito de lo que es la llenura del Espíritu Santo. Cuando la llenura del Espíritu Santo la, eh, le llega a usted, cuando usted se deja que el Espíritu Santo le llena, dice en versículo 19, de, estoy leyendo de Efesios, capítulo 5, en capítulo 5, versículo 18, segunda parte, dice, sé llenos del Espíritu Santo. Una vez que uno ya es lleno del Espíritu Santo, que el creyente se ha dejado llenar por el Espíritu Santo, entonces va a haber tres resultados. Uno, versículo 19, van a empezar que hablar entre ustedes con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en sus corazones. Ese es el primer eh, resultado de que usted está lleno del Espíritu Santo, que va a empezar a cantar cosas del Señor. Gloria al Señor y aleluya al Señor. ¿Y por qué? Porque está agradecido, porque el Señor le salvó, porque el Señor le perdonó, lo rescató del pecado, lo rescató del infierno, lo rescató de la muerte. Él le está dando la esperanza, le está dando la paz, le está dando la paciencia, le está dando el amor, le está dando todo lo que usted no tenía. Ahora está contento, se siente perdonado, se siente justificado, se siente que tiene una esperanza. Y eso hace que su corazón cante de gozo. El canto, por eso los cristianos cantamos mucho. ¿Usted de qué canta, hermano? Los Tigres del Norte, bueno, ya les he un comercial a aquellos, ¿no? ¿O ¿De quién canta? De la rata de dos patas. ¿Eh? ¿Cuál es su canto, hermano o hermana? Usted debe estar cantando himnos de alabanza. Cuando prende su radio en el carro, ¿qué estación tiene para oír? Cuando prende la televisión, espero que sea Canal 38. <laughs> okay. Ahora, otro de los, de los resultados, y aquí es donde vamos a hablar más. Otro de los resultados del ser lleno del Espíritu Santo, versículo 20, dice, dando siempre gracias a Dios por todo. Ese es otro de los resultados que se dan cuando usted está lleno del Espíritu Santo. Le da gracias a Dios por todo, por todo. Hay gente que, hermanos, no dan gracias por nada. Y eso es lo que vamos a hablar. Hay un pasaje en la Biblia que habla de un hombre que es precisamente el retrato de... Hay tres actitudes en cuanto a la gratitud, dar gracias a Dios por todo, eso es gratitud, tenemos que tener gratitud. La Biblia nos dice que los cristianos debemos de tener gratitud a Dios, pero hay tres niveles, tres actitudes. En cuanto a la gratitud, vamos a ver el primer nivel. El Señor nos los ilustra en un pasaje que se encuentra en Lucas, capítulo 12, ahí en casa, capítulo 12 de Lucas, versículos 16 al 21. Mi esposa lo va a leer y después yo voy a, a, a hablar un poquito de esto. A ver, hermana Gloria, leanos Lucas 12, 16 al 21. Ok. Esta es la palabra del Señor Jesús que dice así: Entonces les refirió una parábola diciendo: Las tierras de un hombre rico habían producido mucho. Y él razonaba dentro de sí, diciendo: ¿Qué haré? Porque ya no tengo dónde juntar mis productos. Entonces dijo: Esto haré: derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes. Allí juntaré todo mi grano y mis bienes y me diré a mí mismo: Muchos bienes tienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe, alégrate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedir tu vida y lo que has provisto para quién será. Así es el que hace tesoro para sí y no es rico para con Dios. Amén, amén. Gracias, hermana Gloria. Este, ahí está el ejemplo de los que nunca dan gracias. ¿Eh? Vamos a ir a un corte musical y cuando vengamos voy a hablar un poquito de esto. No le cambie, hermano, porque esto se va a poner muy interesante. Dios me los bendiga, hermanos. Vamos a oír un poquito de música. Que el Señor les bendiga. Ah, qué bonito video. Envíame a mí. Y hermano, si usted deja que el Espíritu Santo lo llene, hermana, no crea que el Señor le va a venir. A lo mejor sí, pero no creo que venga el ligado. Oh, ¿Sabes qué? Deja todo y vete a África a predicar. No. Ahí donde usted vive, ahí en su casa, en su barrio, en su trabajo, en su escuela, usted puede hacer la obra del Señor. Estamos rodeados de gente que necesitan a Cristo. Si usted se deja que el Espíritu Santo le llene, usted va a empezar a hablarle a toda esa gente que no le ha hablado: vecinos, familiares, compañeros de trabajo, a, a todo el mundo le va a hablar de Cristo. Y eso es lo que quiere el Señor. Ahora, estábamos diciendo de este hombre, del que habla el Señor Jesucristo: un hombre que sembraba y cosechaba bastante, tenía sus bodegas, guardaba el producto de sus cosechas. Y un día vio sus bodegas, dijo: Ya no me cabe, coseché más de lo que me cabe en mis bodegas. ¿Qué voy a hacer? Pues las voy a tumbar y las voy a hacer más grandes. Y lo hizo: tumbó esas bodegas, las derrumbó y construyó unas bodegas más grandes y metió su cosecha grande, abundante. Y que dijo: Ahora sí tengo mucho. Ahora sí me voy a divertir, me voy a pasear, me voy a disfrutar, voy a hacer todo lo que quiero hacer, porque ahora sí tengo mucho dinero. ¿Qué pasó? La Biblia dice que esa noche Dios le dijo, te, van a, te voy a quitar la vida. No amaneció ese hombre. No pudo disfrutar todo eso que él quiso disfrutar. Ahora, obviamente Dios le había bendecido. ¿Por qué? Porque no le cabían ya sus cosechas en sus bodegas. Tenía más cosas que las bodegas. Estaban demasiado chicas. Dios le había bendecido. ¿Y qué hizo? En vez de decir, Señor, gracias porque cada año cosecho más, ya ni me cabe mi producto en mis bodegas. No, ahí no dice la Biblia que dio gracias. No, ¿qué dijo? Ahora sí me voy a divertir, alma mía, a disfrutar. Pues no, porque el Señor le quitó la vida esa noche. Su vida terminó esa noche. Si Él hubiera sido agradecido por tanta bendición, créanme que hubo, pudo haber disfrutado. Dios no tiene nada en contra de que usted disfrute el producto de su trabajo. Es más, Dios quiere que prosperemos. Y yo no predico el, el Evangelio de la prosperidad, ¿eh? pero Dios quiere que sus hijos prosperen. Pero a través del trabajo y que le den al Señor lo que es del Señor. Si usted cree en el diezmo, den el diezmo a su iglesia, a su ministerio, a un ministerio. Y más que nada, dé gracias a Dios por lo que Dios le da, porque todo viene de Dios. Este hombre tenía muchísima bendición y no dio gracias. Perdió todo por mal agradecido. Ese es el nivel más bajo, los que nunca dan gracias. Hay otro grupo, hay otra actitud en cuanto a la gratitud. A, a la, gratitud. la segunda actitud en cuanto, en la primera es nunca dar gracias, como ese hombre. La segunda actitud en cuanto a la gratitud es aquel que da gracias de una manera que, hermana Gloria. Hipócrita. Hipócritamente. O sea que da gracias, como dicen por ahí, de dientes para afuera. No las da de corazón, sinceramente. Y hay un pasaje que nos ilustra esto. El Señor siempre nos ilustraba lo que quería decir con parábolas o con ejemplos. Vean esto. Eh, se encuentra en Lucas 18, 9 al 14. Léalo, hermana Gloria. Esta es la parábola del fariseo y el publicano. Dijo también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como que eran justos y menospreciaban a los demás. Dijo así, dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo de pie oraba consigo mismo de esta manera, Dios te doy gracias que no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Hay uno, dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que tengo, de todo lo que pe, poseo, perdón. Pero el publicano de pie a cierta distancia no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. Les digo que éste descendió a casa justificado en lugar del primero, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla, Será enaltecido. Amén. Ese es el pasaje que nos ilustra de cómo dar gracias hipócritamente. Ahí estaba un fariseo. Los fariseos eran los religiosos más educados en el tiempo de Cristo y en el tiempo del apóstol Pablo. Los fariseos, cuidado con los fariseos, ¿ok? Creían en la ley y en todo lo que el Antiguo Testamento decía, aunque no lo practicaban. ¿eh? y se daban eh, este, baños de pureza y eh, pre, eh, oraban largamente en las calles y decían que ellos los publicanos eran los cobradores de impuestos que les servían a Roma a los opresores ellos le cobraban el impuesto a la gente y se lo daban a Roma cobraban de más para poderse quedar con dinero eran como unos traidores a su pueblo y por eso el pueblo no los quería de, de lo peor eran los publicanos si había gente despreciable, eran los publicanos. ¿Por qué? Porque le quitaban el dinero al pueblo para dárselo a los opresores romanos. Y no nomás le quitaban lo que era del impuesto. Quitaban de más, ¿por qué? Para que ellos pudieran quedarse con su dinero. O sea, eran de lo más despreciado los publicanos. Los fariseos, los religiosos. Los lados opuestos, el religioso y el despreciado pecador traidor. Ok, los dos fueron al templo. El fariseo decía: Ay, Señor, te doy gracias porque yo no soy como esos pecadores, adúlteros, malvados, quién sabe qué y quién sabe cuándo. Como ese que está ahí: yo doy diezmo, yo ayuno, yo hago esto, yo hago lo otro, bla, 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 bla. Esa era la actitud de, del fariseo. Y la actitud del publicano que dice ahí que ni siquiera quería levantar los ojos a don está el trono de Dios, arriba al cielo. Y decía: Señor, ni siquiera puedo levantar mis ojos porque soy pecador. Sé propicio, quiere decir, ten misericordia de mí, porque soy pecador. ¿Qué dijo el Señor? Cuando esos dos hombres se fueron a su casa, el fariseo se fue sin el perdón, se fue como vino. Dios ni escuchó su oración, porque era una oración hipócrita. Ah, yo no soy como los demás. Sin embargo, Dios oyó la oración del pecador, del publicano, del cobrador de impuestos, porque ese vino con sinceridad. Señor, soy pecador, ni siquiera puedo levantar mis ojos. Dar gracias hipócritamente. Esa es la segunda actitud. La primera es nunca dar gracias. La segunda actitud, dar gracias hipócritamente. Las dos no sirven. Pero vamos a ver una tercera actitud. Y esa se encuentra en Lucas 17, versículos del 11 al 19. Hermana Gloria. Sí. Dice así: estoy leyendo de la RBA 2015, Atalo. Dice así: Aconteció que yendo a Jerusalén pasaba por Samaria y Galilea. Cuando entró en una aldea, sal, salieron a su encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, vayan, muéstrense a los sacerdotes. Aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, volvió glorificando a Dios en alta voz y se postró sobre su rostro a los pies de Jesús dándole gracias y este era samaritano y respondiendo Jesús dijo no eran diez los que fueron limpiados y los nueve dónde están no hubo quien volviera y diera gloria a Dios sino este extranjero y le dijo levántate vete tu fe te ha salvado gloria al señor gloria al señor ya nos mandaron aquí unas peticiones y vamos a estar orando por estas peticiones en un momento, hermanos. Ok, vimos este pasaje. Los diez leprosos. El Señor los sanó. Y cuando ya se fueron, solamente uno regresó para dar gracias. ¿Dónde están los otros nueve? El que da gracias de corazón. Este hombre recibió la sanidad por parte del Señor y regresó a dar gracias por la bendición. ¿Y los otros nueve? Entonces, tres actitudes en cuanto a la gratitud. Uno, los que nunca dan gracias. Dos, los que dan gracias hipócritamente. Y tres, los que reconocen las bendiciones de Dios y en vez de seguirse de frente, se regresan para dar gracias a Dios por la bendición. Tres actitudes que la gente tiene en cuanto a la gratitud y sobre todo el pueblo de Dios. Pueblo de Dios, ¿en cuál nivel está usted? ¿Cuál es su actitud? ¿Usted nunca da gracias a Dios porque cree que todo lo merece? Bueno, pues yo, Dios me tiene que bendecir. Hay, hay gente que dice así, hermanos. No, Dios lo prometió en la Biblia, ahora me tiene que cumplir. Dios no tiene que cumplirle. ¿eh? ¿Quiénes somos nosotros para que Dios tenga que cumplirnos? Él cumple sus promesas porque Él es fiel, no porque nosotros lo merezcamos, porque realmente, hermanos, no merecemos nada. Usted y yo no merecemos nada. Nadie en el mundo. Porque es un mundo rebelde, pecador, que rechaza a Dios y sus enseñanzas y a su Señor Salvador que es Cristo Jesús. No merecemos nada, realmente merecemos el castigo a nuestros pecados. Si no lo vamos a recibir, es por la misericordia de Dios que nos amó tanto que mandó a su Hijo a morir por nosotros. Si no hubiera sido por Cristo, hermano, hermana, nosotros estaríamos rumbo al infierno. Pero es por Cristo Jesús. Porque ¿sabe qué, hermano, hermana? Aún la fe para creer en Cristo, Él la puso en nuestro corazón. Entonces, todo le debemos a Él. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Él es el que derramó la sangre en el Calvario para que pudiéramos ser limpiados de nuestros pecados. Por eso debe de haber una gratitud en el pueblo de Dios que debe de hacer que cada domingo venga al templo a tiempo, porque hermanos, yo soy pastor y yo veo la gente, ahora ya gracias a Dios empiezan a llegar más a tiempo, pero hay gente que llegaba a la mitad del templo, a la mitad del culto, a la mitad del servicio. No, hay que ir y llegar a tiempo, y no nada más ir a oír, ir y decirle al pastor, pastor, aquí estoy, ¿en qué puedo ayudar? Reparto los boletines, sirvo de Ujier. Eh, ¿Qué quiere que haga, pastor? Quiero servir al Señor. Deme folletos para irme el fin de semana, pastor, durante la semana, para repartir folletos y invitar a la gente a que vengan a oír palabra de Dios. El Señor quiere que usted haga algo mostrando su gratitud, hermano, hermana. Como el, el leproso no se siguió de frente. Él regresó a dar gracias cuando menos. Otro joven que recibió bendición que dijo, Señor, déjame que te siga. Quiero ir contigo a ver qué hago por ti. Dijo el Señor, no, ve y anuncia lo que Dios ha hecho contigo. Así nosotros debemos ir y anunciar lo que Dios ha hecho con nosotros. Decía yo en las semanas pasadas y en el programa en inglés estuve diciendo que... Predicar el Evangelio no nada más es para los pastores. Para los misioneros, para los ministros, es para todo el pueblo, para todo el pueblo de Dios. Tenemos un corte, regresamos después del corte. O es... ¿Sí regresamos después del corte? Regresamos después del corte. Bueno, vamos a un corte y regresamos para tener oración por estos motivos de oración. Gracias. De regreso con ustedes, eh, querido pueblo. De Dios, hermanos, hermanas que nos escuchan, que nos ven a través del canal 38, hemos ya recibido algunas eh, peticiones de oración y vamos a estar orando por ellos. Todos ustedes, hermanos, que vi en el corte que tienen peticiones de oración por salud, eh, vamos a estar orando por ustedes, que el Señor les ayude a recuperar su salud y este. Vamos a llevar esas peticiones con nosotros para compartirlas con nuestra iglesia, para que estemos orando por ustedes. Así es que, hermanos, regresamos a la gratitud. Aquellos que nunca dan gracias. Ojalá que usted no es de esos, hermano o hermana. El que da gracias hipócritamente, espero que tampoco eso se le aplique a usted, hermano o hermana, querido, que me está oyendo y viendo, sino que la tercera opción... Actitud sea la que se le aplica a usted, que usted es de los que siempre dan gracias. ¿Eh? Y hermanos, hablando de esas tres actitudes en cuanto a la gratitud, los que nunca dan gracias, los que dan gracias hipócritamente o los que siempre dan gracias, también en el próximo programa vamos a hablar de cuatro cosas que nos enseña el apóstol Pablo en este mismo pasaje. En este mismo pasaje, versículo 20 nos enseña cuatro cosas. Y nomás se las voy a mencionar para que empiece a pensar. El próximo lunes vamos a discutir estas cuatro cosas que el apóstol Pablo nos enseña en versículo 20. El versículo 20, tan solo en ese versículo 20, el apóstol Pablo nos enseña cuatro cosas. Una, ¿cuándo debemos de dar gracias? ¿Cuándo? Esa es una de las cosas que vamos a ver profundamente. La segunda cosa, ¿por qué debemos de dar gracias? Segunda cosa, ¿por qué? Número tres, ¿a quién debemos dar gracias? Quizás las respuestas a usted se las está diciendo ya por allá en casita, pero lo vamos a discutir más y vamos a ver la base bíblica de por qué, decimos, de por qué el apóstol Pablo enseñaba eso. Uno, cuándo dar gracias. Dos, ¿por qué dar gracias? Tres, ¿a quién dar gracias? Y cuatro, ¿cómo dar gracias? Porque hasta eso hay que saber dar gracias. ¿Cómo se da gracias? Hermano, yo sé que le va a interesar estos temas hermosos que vamos a estar desarrollando la semana que entra. Y lamento lo reducido del tiempo en la televisión. Pero hermanos, yo voy a dar estos cuatro puntos en una sola sesión la próxima semana. En nuestra iglesia cada uno de estos me toma un sermón, lo desglosamos más, pero el, el tiempo en televisión es más este reducido, entonces en, en la hora, la próxima semana, vamos a ver estos cuatro, estos son niveles de gratitud. Vamos a ver estos, no, estos aspectos de la gratitud. ¿Cuándo se debe dar gracias? ¿Por qué se debe dar gracias? ¿Y a quién se debe dar gracias? ¿Y cómo se debe dar gracias? Le prometo que va a ser una bendición que nos acompañe. Por lo pronto, le dejamos con esa uh, reflexión. ¿Qué actitud usted tiene en cuanto a la gratitud? ¿Usted es los que nunca da gracias? ¿Usted es el que da gracias hipócritamente? Usted es el que da gracias siempre al Señor. Vamos a ver ahora los motivos de oración. Estamos mandando un saludo a Carlos Cruz. Uh, no pusieron aquí el motivo, pero cualquiera que sea, eh, Carlos Cruz, vamos a estar orando por usted. Berta Pérez, oración por rebeldía. ¿Quién será la rebelde? Bueno, vamos a orar por quien quiera que sea. Aquí hay un teléfono, vamos a hablar después y ver quién es la persona que está teniendo problemas con rebelde. A lo mejor es un joven, porque los jóvenes están muy rebeldes. Luego aquí tenemos otra persona, Paula Álvarez, orar por Gustavo Álvarez, Álvarez para que se levante del coma. Oh, eso está serio, alguien está en coma. Gustavo Álvarez, está en coma, vamos a orar por Gustavo Álvarez. Claro que sí, Paula, Paula Álvarez. Ángel Samudio Jr. Que Dios lo sane de una fractura que desde hace dos años no se puede mover. ¿Cómo no vamos a orar por Ángel Samudio? Sanidad para Norma Leiva. Sanidad de los ojos y alergias. Sanidad de una bola que tiene. Espero que no sea la bola de años, ¿verdad? Porque ya con la bola de años cualquiera no, cosa nos afecta, ¿no? Y, ya no hay mucho remedio, dice mi esposa. Pero si hay una bola, algún crecimiento, algún tumor, por ahí vamos a orar. Norma Leiva. ¿Tiene algunos, hermana Gloria? Sí, este, señora, no sé si es señora, Rosa Ortiz, que habla de Juárez, mire, de Juárez y que pide una Biblia. Amén. Este, Estela González, que dice, manda saludos porque nos conoce, no sé quién es Estela González. Pero un saludo a Estela, gracias por hablar. Por Luis, que pide por trabajo. Y por Marta Olivo. Olivo, sí, quiere una Biblia en inglés. No sé qué podemos hacer allí. Pero gracias a Dios por las personas que han hablado, que tienen necesidad. Y gracias a Dios a nuestra hermanita Hermila y la hermana María Socorro, que están ahí contestando Oye. los teléfonos. Que es muy importante, los que están detrás de las cámaras. Todos los que trabajan aquí, nomás, nosotros somos enfrente de las cámaras, pero hay muchos que trabajan aquí. Dios les bendiga a todos y, y vamos a estar orando por ustedes. Sí, gracias hermana Gloria por recordar a los que están atrás de las cámaras, los hermanos camarógrafos, los de producción, los que están conectando, contestando los teléfonos, todos los que colaboramos aquí somos, eh, el Señor nos usa. Yo no soy el más importante porque yo soy el que estoy predicando aquí, no, hermanos. Mi esposa tiene tanta importancia en el reino de Dios como el hermano que está atrás de la cámara, como los que están en el sonido, como los que están en producción, como los que administran, como los que están contestando teléfonos. Ore por este equipo para que siga llevando palabra de Dios en esta amén. área que hace tanta falta, hermanos. Recuerden amén, lo que amén. pasó en Juárez, qué terrible hace unos años. Bendito sea Dios que está un poco más calmado, pero pues, sigamos orando por nuestra área. Vamos a orar por estos. Hermana Gloria, ¿quiere orar por estos motivos de oración? Adelante. Vamos a orar, agarre la mitad y así nos tomemos de las manos. Vamos a orar, pueblo de Dios, una a nosotros en oración. Bendito Padre Celestial, te alabamos en esta mañana, te damos gracias Padre, porque tú estás oyendo nuestras oraciones. Gracias por tu amor y por tu perdón y gracias por esta oportunidad, bendito Padre. Queremos poner en tus manos estas peticiones que hemos recibido hoy. Tú conoces cada una de estas personas y conoces sus necesidades, Padre. Y sabemos que tú eres el que cambia todo, tú eres el que tiene todo el poder para hacer que se hagan estas peticiones realidad. Las ponemos en tus manos, Padre, y pedimos una bendición especial por cada persona que ha hablado hoy. Um, que tú suplas sus necesidades, Padre Santo, y que las hagas entender lo que ellos necesitan hacer en sus vidas, perdónanos Padre porque te fallamos y ayúdanos a servirte mejor en esta tierra, porque en el nombre de, precioso de Cristo Jesús nuestro Salvador pedimos esto Amén, Amén. Amén. gracias hermana hermana Gloria, hermana esposa ¿Eh? vamos a continuar orando por estos motivos de oración, no recuerden no, no, olvide, no dejen de no se les olvide, de, no se les olvide eh, ordenar sus Biblias hermanos tenemos un, un uh, limitado número de Biblias. Queremos que sea bendición a alguien que le rodea. Bendición para Canal 38. Bendición para Casa Bautista, bendición para el pueblo de Dios y bendición para usted mismo. Porque dice la palabra de Dios que es más bienaventurado. Dar que recibir. Dar que sí. recibir. Así uh -huh. es que, hermanos, experimente esa. Uh, sensación tan bella que se siente cuando uno comparte la palabra de Dios, cuando uno se, se sacrifica un poquito y pone un poquito de dinero que pudo haber usado para algo y lo pone uno en una Biblia para darle a alguien la oportunidad de que conozca la palabra de Dios. Hermanos, nos vemos la próxima semana. Sí, Recuerden, de, no dejen de visitarnos, 8601 Alameda. Eh, Frente al high school, ahí está nuestra iglesia, los domingos a las 10 de la mañana, los miércoles a las 7. Estamos teniendo un estudio bíblico en Apocalipsis y hemos tenido muchísima respuesta. Los invitamos que vengan, serán muy bienvenidos. Pueblo de Dios. Que tengan un hermoso día, continúen con la programación de Canal 38, sean edificados a través de este canal. Y si son edificados, compartan bendición, manden sus donativos, ahí a los, eh, hablen al teléfono que aparece en pantalla, pidan instrucciones de la dirección y cómo mandar un donativo. Sea bendición. Si este canal es bendición para usted, usted sea bendición para este canal. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Que tengan muy hermoso fin de día. Pueblo de Dios, Dios les bendiga. Gracias.